Bueno, pues ya estamos de regreso y tuvimos unos pequeños problemillas, por eso generamos un nuevo link, pero ayúdenos a compartir y déjenme decirles esto. Si usted tiene niños y quiere saber dónde se pueden divertir, fortalecer mente, cuerpo, desarrollar su potencial humano, hacer diferentes actividades como talleres de teatro, expresión corporal, manualidades y bueno, hasta sistema bilingüe, solamente en Kids Corner. Ustedes llevan a sus niños desde pequeños, incluso las maestras que están altamente certificadas, los apoyan también a enseñarles una motricidad para los niños, a ayudarlos a generar su motricidad de una forma correcta. También los niños que están en la escuela ya los ayudan a hacer sus tareas y si usted tiene, no sé, por ejemplo, quiere salir con su esposo al cine o a cenar o a una comidita, les pueden dejar un par de horas ahí a los niños, los divierten, les dan diferentes talleres, los enseñan a valerse por sí mismos y ustedes se pueden ir un ratito a disfrutar de su romance. Todo esto se encuentra en los locales en Plaza Portal El Conchal, local 19, 20 y 21. El número de teléfono es 2296-886076. Repito, ubicado en Plaza Portal El Conchal, locales 19, 20 y 21, y al teléfono 2296-886076. Kids Corner es la mejor opción. Y bueno, tengo unos invitados de lujo el día de hoy. Me encuentro con Club de Leones, aquí presentes en el estudio, Club de Leones, Sabana Centenario, ¿verdad? Así es. A ver, platíquenme un poquito porque traen una campaña bastante interesante para todas las personas que quieran, pues, apoyarse en lo que es el sistema auditivo, vocal, e incluso para también personas que necesiten psicología o psicólogos, también lo traen. A ver, platíquenme un poquito, doctor Torres, cuénteme. Muchas gracias, Armando, y agradecer Bienvenidos. la atención, pues, de todos porque necesitamos llegar a la gente que más lo necesite y que en esta ocasión pues tenemos una campaña de salud, que es la segunda que realizamos como Club de Leones de Sabana Centenario, y que con mucho gusto lo que hacemos es dar opciones a la gente de las necesidades que tiene. En esta ocasión, la campaña va a ser el día 12, 12 de mayo, que es sábado, y bueno, las opciones que se tienen es lo que comentabas, lentes también, son lentes de tipo bifocal o lentes de lectura, en un costo muy económico. También está la valoración de odontológica, que aquí el doctor es parte de nuestro club y aparte pues hacen el favor de hacer el servicio junto con la doctora que tenemos también ahí. Tenemos otro compañero que es psicólogo y que también da muy bien su apoyo para la gente que lo necesite. Y lo que tenemos más fuerte y que es muy necesario porque en realidad es parte de que estas necesidades de cubrir es precisamente los aparatos auditivos. Los aparatos auditivos en el mercado son bastante caros, están costando arriba de 20 mil pesos. Aquí se hace un estudio auditivo, precisamente audiométrico, y se hace limpieza auricular a cada persona que necesita el servicio. Posteriormente le ponen el tapón especial para su oído, o sea, son personalizados, porque Claro. no debe entrar ningún oído, y ruido, perdón, y también el ponerle el aparato de acuerdo a las necesidades que tenga, porque se ya traen tres tipos de aparatos de acuerdo a esa necesidad que tiene. Oiga, perdón, eso es muy interesante porque, bueno, estaba viendo los precios. De hecho, tenemos un cartel, si lo pueden pasar, por favor. Estaba viendo los Muchas precios gracias. y pongamos, cuesta aproximadamente 25 mil pesos el hacer todo esto. Así es. Ustedes todo esto lo dan por un costo de recuperación, obviamente, me Así imagino, por es. los utensilios que se ocupan Así es. o por el material de 3.500 pesos. Estamos hablando que están cobrándole, híjole. Es que no lo hacemos con fines de lucro, Por supuesto, definitivamente. claro. Lions International, que es lo que pertenecemos al Club de Leones en México, es una club que somos más de 1,5 millones de socios en el mundo y que lo que hacemos es precisamente tratar de dar servicio de acuerdo a las necesidades de cada lugar, ¿no? Y con esto, pues estamos tratando de cubrir algo de lo poco que podemos o de lo mucho que podamos, porque hay mucha gente con necesidad de escuchar, de Claro. ver, de tener una buena dentación, porque también esto es importante. Y bueno, tratar al psicólogo, incluso va a ir un quiropráctico también que ya nos ofreció su servicio. Estos costos son más bien, como tú decías, cuotas recuperatorias, porque no es con fines de lucro. Los aparatos auditivos están costando 3,500 pesos. Se está pidiendo una inscripción inicial de 500 pesos para poder saber cuántas personas más o menos lo están Claro. necesitando y llevar un control de eso.
También estamos con la valoración de los lentes, que son 250 pesos, que en cualquier óptica saben los costos que tiene unos lentes graduados. Más de 2,000 pesos. Exactamente. Y también tenemos valoraciones odontológicas, que lo que van a hacer los doctores. No sé si quieres comentar algo de eso, doctor. No sé si que nos comente. Coméntanos lo que hace más o menos de la valoración. Adelante. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días. Días, ya me estoy yendo. Me levanté muy temprano hoy. Buenos días, mi nombre es Carlos Bojorques y básicamente lo que queremos hacer en la consulta odontológica es generar conciencia en la gente sobre lo que es la prevención, principalmente de la caries y de las enfermedades periodontales, que okay. Se dan mucho. Entonces, técnicas de cepillado y pues informar un poquito más a la gente de cada conciencia odontológica. Ok, ¿eso va a tener un costo? 50 pesos, que es una cuota de recuperación, okay. Y todas las consultas, si requieren algún tratamiento más allá de que no lo podemos hacer ahí o algo, van a tener 50% de descuento en consultorio. Perfecto. Ahora bien, psicología también es muy importante después, y yo siempre lo he dicho, no porque vayas al psicólogo significa que estés loco, simple y sencillamente necesitas muchas veces alguien que te ayude a guiar, como el coach que te apoye para hacer cierto tipo de cosas o para arreglar cierto tipo de asuntos emocionales que necesitas, ¿no? Sí, a veces en trastornos de este tipo, cuando cualquiera de nosotros se puede afectar de eso, en alguna tensión de tipo emocional, a veces las palabras tan solo de uno que no es psicólogo, pues llega a estimular y a, de alguna forma a las personas que están en una tensión a ver que la vida debe de continuar y que es hermosa y que hay que llevar la vida bien. Pero más cuando hay una persona ya preparada, como en este caso que tenemos una compañera que es Guadalupe Ruiz, que es psicóloga, pues se nos hace el favor de tratar y que, como él comentaba, a veces son no solo en el momento, sino que pueden ir a su consultorio y ahí tratar asuntos ya más constantes para tratar algún trastorno de este tipo, ¿no? Lo mismo sucede con la cuestión de los aparatos auditivos. Tenemos una garantía hasta de más de un año, en el sentido de que si llega a fallarles el aparato, al momento puede ser que funcione muy bien y luego claro. Traiga algún trastorno. A veces es cuestión de que la gente no sabe utilizarlo, no lo sabe mantener como hacerlo. Entonces, al principio tiene algunas fallas en ese sentido, que por eso se les orienta antes, se les explica cómo tienen que manejarlo. Y la verdad que, como te comentaba, Armando, el hecho de nosotros, como Club de Leones, la idea es ayudar a la comunidad en todo lo que se pueda, no solo en este caso, ahorita con la campaña de salud. Ayer mismo entregamos una silla de ruedas, hemos estado sobre la gente que lo que necesite, con mucho gusto, y entre nosotros, el grupo grande que existe, que te comentaba, nos apoyamos para tratar un servicio, ¿no? Y lo mismo sucede si tenemos, desgraciadamente, algún trastorno o un fenómeno que no nos falta, ¿verdad? Como claro. Los terremotos o como inundaciones y demás, de alguna forma Club de Leones apoya y tratamos de hacer lo que más podamos. Ese es nuestro lema, nosotros servimos, y que es muy importante y es muy estimulante para todos los que pertenecemos a esta organización internacional, pues eso precisamente, tratar de dar servicio al que lo necesite. Por supuesto, Club de Leones Veracruz, Sabana Centenario, ¿cuándo van a ser los días en que se van a llevar a cabo este tipo de valoraciones? Y por supuesto también para los lentes, la psicología, la audiometría. Pues mira, tenemos las fechas ya muy próximas, y estamos aprovechando los medios para difundir esto. También quiero decirte que Sabana Centenario se ha preocupado tanto en la salud que ya hemos estado molestando a algunos alcaldes para poder llevar también esta campaña a otros municipios. Y la respuesta ha sido muy positiva, están de acuerdo, y creo que vamos a empezar a radiar esas campañas en todos otros municipios. Está genial. Entonces, el 12 de mayo, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, van a estar ubicados en la escuela Antonio Caso. Van a estar ubicados ahí para llevar a cabo todo ese tipo de valoraciones. Previo a esto, tienen que hacer la inscripción de 500 pesos o ahí mismo para lo de la audiometría. Así es, Armando. La idea de que, en caso no, hay gente que viene de fuera y eso también lo vemos. Me refiero a San Andrés, Santiago de los Tuxtla, de cualquier parte. No tiene que ser tampoco
Nosotros estamos fuera de cuestiones políticas, estamos fuera de cuestiones religiosas, y entonces la edad puede ser niños, nos ha tocado bebés que por primera vez tienen la oportunidad de escuchar, y la emoción tan grande que pasa cuando la claro. mamá ve que por primera vez reacciona al niño al sonido, es muy grande, ¿no? Y igual personas de tercera edad, que es muy común que con el tiempo vamos perdiendo este tipo de sentido, y que de esta forma pues tratamos de dar ese cuerpo. Cualquier edad puede tener la necesidad tanto de lentes como de aparatos auditivos, la cuestión de servicio odontológico, la cuestión de la cuestión psicológica, que también es importante, y ahora también un quiropráctico que se nos une al apoyo de tratar de dar. A partir de las 9 de la mañana del día 12, en la escuela de 2 de abril, que está en 2 de abril, se llama la escuela Antonio Caso, casi con Tuero Molina, es una escuela particular que nos prestaron como sede, y con mucho gusto ahí estaremos para servirles. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor, gracias a los tres, y bueno, a todo lo que es este Club de Leones Veracruz, Centenario, gracias por realizar este tipo de eventos, y bueno, la gente que nos está viendo y que tienen una necesidad de esta índole, acudan con ellos, realmente, pues yo estoy asombrado con el aparato de audiometría, porque pues sí, realmente, nos está hablando aquí el nuestro tercer conductor, perdón. entonces, 3,500 pesitos solamente, es un aparato que cuesta pues más de 20,000 pesos, porque me ha tocado en algún momento hacer alguna entrevista o reportaje con la gente que se dedica a esos aparatos, y son aparatos muy caros. Vale mucho la pena, independientemente de eso, la atención odontológica, la atención psicológica, quiropráctica, que próximamente va a ir, y por supuesto, oftálmica. Muchísimas gracias por estar gracias aquí. Gracias a ti, nada más doy un teléfono por ¿claro? cualquier cuestión que tengan duda la gente, es el 2291-03-4344, que ahí estamos para servirle. Entonces, agradecer nuevamente la oportunidad de llegar por gracias a ustedes, y ahí esperamos a la gente que lo necesite con mucho gusto. Perfecto, recuerden, este sábado 12 de mayo, en punto de las 9 de la mañana, de 9 de la mañana a 7 de la tarde en la escuela Antonio Caso. Y el número de teléfono, nuevamente, 2291-03-4344. Perfecto, gracias doctor, gracias a ustedes gracias también a ustedes. Por haber venido. Y bueno, Federico, del otro lado del estudio, nos tiene algo bien interesante, Fede. Exactamente, Armando, interesantísima entrevista con la gente de Club Leones. Y usted quiere saber qué deparan las cartas para el día de hoy, qué le depara su signo, su horóscopo, quiere saber cuál es el color con el que tiene que salir vestido el día de hoy. Está Aurorita Aguirre recontra pronta con nosotros para contarnos todo lo que nos deparan los astros en esta mañana. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenido a tu programa preferido de 9 a 11 y lo que sea. Géminis, conduce con cuidado, evítate accidentes, haz caso omiso de palabras necias, oídos sordos, da gracias a Dios que chismean y hablan de ti, lo cual existes, te superas, y solo es la maldad y la envidia de la gente y su mala lengua la que habla. Tu color es el blanco, Géminis, Cáncer.
Cualquier situación podrás vencerla con fe, capacidad y movimiento, rapidez. Mueve ese cangrejo rápidamente y se te solicitará apoyo, tal vez a algún ser querido o familiar. Darlo sin esperar nada a cambio te multiplicará, así sea un favor, un dinero, un consejo, un ray. Dalo de corazón y Dios te bendecirá. Tu color es el perla, Cáncer, Leo. Personas de Leo, los invito a ser personas de mayor fe. Sé que la mayoría sabe que existe Dios, pero nada más. La fe es muy diferente. La fe es saber que le pedimos algo concretamente a Dios, al Creador, y debemos dar por hecho que recibiremos la bendición y el favor y que será concedido. De no hacerlo así, vas como hacia donde te lleva la marea, pero ¿acaso no te das cuenta que se están alejando de ti personas u oportunidades? Ponte las pilas, Leo, asesórate. Una lectura de tarot sería importante. Tu color es el naranja. Virgo, pues ¿cómo no vas a estar luego enfermo, ocupado, preocupado o la mente distante cuando la economía no...